Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a seguir hablando un poco sobre el parámetro R0. Y la idea de hoy es explicar un poco parte del trabajo de Paulin van de Driesche, que tiene que ver con ese cálculo del parámetro R0 y otros números reproductivos. Lo que propuso Van de Driesche y sus colaboradores es calcular ese parámetro utilizando una matriz que se llama la matriz de siguiente generación, o para modelos con muchas complicaciones se le llama también el operador de siguiente generación. Y lo que se hace es construir ese operador de siguiente generación y calcular su radio espectral. Entonces vamos a tenernos que meter a recordar un poco del álgebra lineal de esta cosa. Y vamos a ver si da tiempo hoy un par de resultados generales sobre qué nos puede decir el parámetro R0 en distintos escenarios, ¿no? Vamos a revisar un poco modelos con esta parte de infecciones por vectores, ¿no? Es decir, como estas enfermedades que transmiten los mosquitos. Y a partir de ese ejemplo, pues vamos a tratar de ver de ver un par de resultados generales que, si no nos da tiempo hoy, los veremos la siguiente ocasión. Y después de esto, me gustaría hacer un experimento con datos. Tratar de, por ejemplo, calcular el parámetro R0 o algún número reproductivo a partir de datos de incidencia, ¿no? Este ejercicio, pues, puede ser útil para entender un poco cómo se plantean las medidas de control en la epidemia actual de coronavirus, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Vámonos un rato al pizarrón y a ver qué tanto logramos hacer el día de hoy. Ok, entonces, vamos a ver un poco el cálculo de R0 vía la matriz de siguiente generación. ¿No? Entonces, la idea de esto es cómo podemos dar una metodología sistemática para calcular el parámetro R0 cuando tenemos muchos compartimentos. Vimos varios ejemplos en los que tenemos pocos compartimentos y vimos un intento de hacer una sistematización utilizando el jacobiano, ¿no? La matriz jacobiana del sistema. Eso puede no funcionar cuando pues no podemos calcular el jacobiano, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar que nuestros compartimentos tienen dos categorías.
los infectados y los no infectados, ¿no? En un modelo complicado, estos podrían ser más que estos, generalmente, ¿no? Entonces, ahora, podríamos tener compartimentos de infectados no infecciosos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos latente, pero esos siguen siendo infectados, ¿no? O sea, un poco para aclarar esa parte. Ahora, vamos a suponer, supongamos, que N de esos compartimentos son infectados y M no infectados, ¿no? Tenemos N compartimentos infectados y M compartimentos no infectados. Decir que tenemos M más N ecuaciones, ¿no? Ahora vamos a llamarle X al vector de variables dependientes en los compartimentos infectados. Y vamos a llamarle Y a los no infectados, ¿no? Hasta aquí tenemos un vector en RN y un vector en RM para cada T, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. 1. Acomodamos las ecuaciones de tal forma que los primeros n componentes sean los infectados y los siguientes los no infectados, ¿no? Entonces, podemos reescribir el sistema original de ecuaciones como x y igual a f de i de x y i punto igual a g i de x y y. Es decir, las primeras n ecuaciones están representadas por estas x's y las siguientes que deben ser m van a ser las y's, ¿no? En caso de que no estén bien acomodados. La segunda parte es vamos a reescribir estas ecuaciones como, o sea, vamos a escribir estas f's como una suma de una fi elegante y una v elegante, una diferencia, perdón, entre esa f y v. La y punto sigue siendo una gi de xy. Ahora, ¿quiénes son esa f elegante y v elegante? La f es la tasa de nuevos individuos infectados, ¿no?
en el compartimento I. Y la V elegante son los términos de transición. Decir la tasa de recuperados, la tasa de mortalidad no asociada con la enfermedad, la tasa de nuevos individuos, etcétera, ¿no? Entonces lo estamos separando en términos de la dinámica infecciosa y todo lo demás, ¿no? Todo lo que sea más bien demográfico. Entonces, ¿por qué? Porque si se acuerdan, cuando hacíamos el cálculo a patita, básicamente lo que nos interesaba era qué tan rápido entran al proceso, al estadio infeccioso y qué tan rápido salen del estadio infeccioso, ¿no? Nos interesaba la tasa entre esas dos velocidades, y obteníamos una especie de un parámetro que era el que estaba relacionado con el R0, ¿no? Su inverso de ese. Ok. Pues ya tenemos separado nuestro sistema en lo que es contingente y lo que nos interesa, ¿no? Ok. Ahora, podría no ser la única forma de descomponer tanto el sistema en infectados no infectados, como los infectados en proceso infeccioso y términos contingentes. No, eso podría no ser ni lo mínimo posible, ni lo único posible, ¿no? O sea, podría haber varias formas. Entonces hay que curar esa forma de separar las cosas, de tal forma que esa descomposición siga las siguientes propiedades. Se tendría que cumplir que la F elegante I en el 0Y sea igual a 0. Que la B elegante I en el 0Y sea igual a 0. Esto para cualquier Y mayor que 0. Y para toda E. En donde le toca, ¿no? Es decir, que todas las infecciones son secundarias, las infecciones nuevas son secundarias a partir de individuos previamente infectados, ¿no? Y que no hay infectados que se vuelven susceptibles inmediatamente. Otra condición es que la FI de X y Y sea mayor que 0, ¿no? Sea biológicamente plausible. La BI de X y Y sea menor o igual que 0. Cuando X y es 0, para toda Y. Es decir, solo nos interesa el flujo de infectados hacia adentro del compartimento y no hacia afuera. Finalmente, la suma de las componentes de la BI elegante es no negativo, ¿no? Para todos los compartimentos infecciosos.
decir, hay un flujo hacia afuera de las cajitas de infectados, que es positivo, ¿no? O sea, lo podemos pensar así, como flujos hacia afuera y hacia adentro de la cajita de los infectados. Ok. Entonces hacemos esto cuidando que estas condiciones se cumplan, ¿no? Tenemos que estar verificando en la práctica que eso se cumpla. Si se hace con cuidado, no debe haber ningún problema, ¿no? Entonces ya tenemos separado nuestro sistema, ya tenemos verificadas las condiciones, y ahora sí lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre: calculamos el equilibrio libre del sistema, el equilibrio libre de enfermedad, y vemos qué pasa ahí, ¿no? Pues supongamos que. Suponemos que esta parte, el y punto igual a g de 0y, ¿no? Tiene un único equilibrio libre de enfermedad. Llamémosle E0. 0 y 0, no hay infectados y hay una cantidad inicial de individuos en los compartimentos no infectados, ¿no? Y supongamos que todas y ¿sí? que todas las soluciones con condición inicial de la forma 0y se aproximan a 0y al E0 cuando transcurre el tiempo, ¿no? Decir que es un que asintóticamente se aproximan a ese punto. Y hay que determinar ese equilibrio libre de enfermedad. Ahora, vamos a construir dos matrices que justamente les vamos a llamar la B y la F. Vamos a hacer la matriz F, que es la jacobiana del sistema tomado nada más con las parciales de la F, y la V, pues la corresponde a las Bs. Este es F y esto en el 0 y 0, ¿no? En el E0. Estas dos son matrices, ¿no? Y fíjense que el sistema linealizado de las X, pues tiene que cumplir que alrededor del equilibrio libre de enfermedad, pues vamos a tener que esto se comporta como F menos B por X, ¿no? Pues esta es la linealización de la parte infecciosa de nuestro sistema alrededor del equilibrio libre de enfermedad. Y vamos a definir ahora sí, ya con todos estos elementos, la matriz de siguiente generación
la vamos a definir como el producto de F con B inversa. Y finalmente, el radio espectral de esta acá va a ser el parámetro R0. ¿No? R0 se calcula como el radio espectral de K. ¿No? Esto es. Ahora, para los que no se acuerdan, el radio espectral de una matriz A está definido como el máximo de los valores absolutos de los valores propios de A, ¿no? Entonces necesitamos sacar el espectro de A. Y el radio espectral, pues no es más que el máximo de los valores absolutos de esos valores propios. Entonces es rho de A, es el donde lambda es un valor propio de A, ¿no? Este es el espectro, ¿no? El conjunto de todos sus valores propios. Ahora, vamos a decir que una matriz es una matriz de tipo M o una M matriz. Una M matriz es una matriz A es una M matriz. Sí, se cumplen dos cosas, ¿no? La primera es que los elementos A y J, con J estrictamente distinto de I, es decir, los que no están en la diagonal, son no positivos, ¿no? En algunos textos le llaman a esto el patrón Z de la matriz. Y existe la inversa y los elementos y J también son no negativos, ¿no? Los elementos y J en este caso son no negativos. Ahora, esta afirmación que voy a poner no la voy a probar, pero
Si seguimos las reglitas que teníamos, lo que vamos a poder comprobar, ¿no? En cuanto al flujo hacia afuera y hacia adentro de la caja de infectados, lo que podemos comprobar es que la matriz B es una M matriz no singular. Entonces, como es una M matriz, B menos 1, los elementos de B menos 1 son positivos o cero. Y además, por construcción, los elementos de la F también todos son positivos o cero. Lo que significa que los elementos de la K, que no son más que la suma de productos de estas cosas, pues también tienen esa cualidad, ¿no? Ahora, hay un teorema que es el teorema de Frobenius. Entonces, Frobenius lo que nos dice es que si tenemos elementos no negativos en nuestra matriz no singular, el espectro de esa cosa el radio espectral de esa cosa es efectivamente el máximo. En general, esto lo ponen como el supremo, ¿no? El supremo. Y eso podría ser cualquier cosa. Pero Frobenius lo que nos dice es que si esta condición se da, es el radio de espectral de la K, pues es igual al máximo del bla, ¿no? Es efectivamente uno de los valores propios. Entonces, el más grande de los valores propios de esa matriz K de siguiente generación, pues es la que nos va a dar el parámetro R0 para nuestro sistema epidemiológico. Voy a poner un par de definiciones más y vemos un par de ejemplos antes de terminar. Vamos a definir la cota espectral de una matriz A, es el máximo, no, el supremo, perdón, de las partes reales de los valores propios. Este se le llama MDA, y este es el supremo de la parte real del lambda, donde el lambda está en el espectro de A, ¿no? Y el resultado del que nos vamos a agarrar es que la cota espectral de F menos B es menor que cero si y sólo si el radio espectral de la K es menor que 1 y esto
Esto es mayor que cero, ¿no? La J espectral es mayor que cero si solo si el radio de K, el radio espectral de K es mayor que 1, ¿no? Acuérdense que esta cosa es el R0 y lo que nos está diciendo es que va a haber un brote epidémico, ¿no? Si el radio espectral es mayor que 1, el radio espectral de la K es mayor que 1. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Okay, nos da tiempo de ver un ejemplo prácticamente completo. Esta es una enfermedad, vectorial, pero con transmisión vertical, ¿no? Entonces, tenemos unos susceptibles, vectores susceptibles que cambian, tienen un influjo constante de nuevos individuos y tienen ciertos que se infectan con los de la otra especie, ¿no? Y una mortalidad fija o tasa fija. Este es PASBI menos MUBIB, ¿no? P es la probabilidad de transmisión de la enfermedad de un humano a un mosquito, por ejemplo. Y A es la tasa de piquetes, ¿no? De los mosquitos, ¿no? ¿Cuántos humanos pica? Ok. La población total de los vectores, pues es lambda b menos mu b en b. En el caso de los humanos, tenemos ese punto igual a lambda menos q por A, S y B, menos mu S, más una gama de recuperación, ¿no? Y igual a Q, A, S y B. Y aquí algunos se mueren y otros se van acá, ¿no? Entonces, estos. Son los recuperados. Otra vez aquí los humanos, pues son los humanos nuevos menos. Y si se fijan, esas tasas de nuevos individuos son fijas, ¿no? Ahora, se puede calcular para este modelito usando el acercamiento jacobiano, un R0 que es PANBQAN sobre mu B, mu más A. Y lo podemos interpretar de la siguiente forma, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte de aquí, es
la parte que contribuyen los vectores, los mosquitos, y esta parte de acá es la que contribuyen los humanos. Entonces, podemos pensar que R0 está dado como una RH de humanos. Perdón, esta es la que contribuyen los humanos y con la dinámica de los vectores, y esta la contribuyen esto así, y este de aquí con este término de muerte es el de los vectores, ¿no? Entonces RH es PA NB sobre la mortalidad de los humanos. Y perdón, RB, pues es QAN sobre MuB. Y el R0 lo podemos ver como producto de RH por RB, ¿no? Ahora, vamos a usar la aproximación de la matriz de siguiente generación. Vamos a construirla. ¿Cómo la construimos? Pues teníamos que separar los compartimentos, ¿no? Con la F, pues vamos a tener TA, SBI y QSSID. Y la V elegante va a ser MuV y V y alfa más mu por I. ¿No? El equilibrio libre de enfermedad, pues es NB 0 N 0 0. Entonces, la F, la matriz F, no es más que 0 P A N V U S N 0, y la B es mu B 0 0 alfa más mu. La inversa de esta es 1 sobre mu b, 1 sobre alfa más mu, 0, 0, ¿no? Ese cálculo es muy sencillo. Y finalmente, la matriz de. Voy a dejar este aquí, nada más para verificar algo. La K es F por B al inversa, y esto es 0 PANB sobre alfa más mu QAN sobre mu B 0. Y si se fijan, son estos dos cuates RH, 0, perdón, RH, RB 0. Entonces ya vieron qué forma tiene la matriz de siguiente generación, ¿no? ¿Cómo se ve el espectro? ¿No? Es I menos esta cosa, sacarle el determinante, ¿no? Entonces tenemos 1 menos el producto de este. ¿Quiénes son los valores propios? Pues es la raíz de ese producto, ¿no? Si tenemos el polinomio característico de esta cosa es lambda cuadrada, ¿no? Menos RH por RB igual a 0. Las raíces de esto, pues son las raíces de este producto.
¿Quién es el radio espectral? ¿No? El radio espectral de la K, pues es la parte positiva, es la raíz positiva. Es decir, que el R0, calculado con la matriz de siguiente generación, es esta cosa que no es más que la raíz del R0 que se había calculado a pata con el método del jacobiano, ¿no? O lo podemos interpretar como que R0 es R0 calculado con la siguiente generación cuadrado, ¿no? Entonces, si este es 1, este es 1, ¿no? Si este es mayor que 1, este va a ser mayor que 1. Y si este es menor que 1, este es menor que 1. Entonces, realmente tenemos, aunque no es el mismo parámetro, el umbral sí sigue siendo el mismo, ¿no? Decir, la información que podemos obtener a partir de ese parámetro R0 de la siguiente generación, digámosle, pues es equivalente al que obtenemos con el otro acercamiento, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, veamos otro ejemplo usando la matriz de siguiente generación. Veamos un par de resultados generales respecto a eso y a ver si podemos hacer el ejemplo de cómo calculamos el R0 con un conjunto de datos, ¿no? Con un volumen de datos. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Nos vemos la que sigue.